Como cada 2 años, miles de peregrinos se congregan en San Mateo a Tarasquillo y emprenden camino al santuario de Chalma para llevar a su Cristo a cuestas y en un camino que significará la redención de muchos de ellos. ¿Cuántos capitanes son? 32. 32. ¿Y qué le deja a usted ser capitán aquí y acompañar al señor Chalma? Ah, es una satisfacción muy grande, un sentimiento. Música, cánticos y oraciones recorren los habitantes de San Mateo las calles y avenidas que los conducirán a Chalma para dar las gracias por los favores recibidos en estos años que han sido muy difíciles. Fue tanto el sentir que saqué fuerzas y mi esposa, que paz descanse, me ayudó mucho. No quería que fuera, pero vimos a unas personas y dijeron que me dejara ir. Y aquí estoy, me devolvió la vida. Don Javier menciona que las fuerzas ya no son las mismas, que hoy los años han pasado y sus piernas no responden igual, pero que gracias al señor de Chalma hoy puede asistir un año más a esta tradición que se remonta desde la época de la Revolución Mexicana. Mi fuerza ya no es la misma, vengo acompañando al señor, pues hasta aquí. Yo le pedí al señor que él me diera permiso a acompañarlo del templo de San Mateo a Tarasquillo hasta donde él me dejara caminar. Con imágenes de Armando Medina, informó para Meganoticias Toluca, Gerardo Meléndez.